Un saludo muy cariñoso para todos ustedes, queridos amigos. Soy Carlos Manero Cano, director general de Fundación Melligorio 2000. Compartiendo este día un tema alto relacionado con la forma en que Satanás nos ataca, sobre las cuatro formas en que el Padre Gabriel Amort, exorcista del Vaticano y exorcista del Papa Juan Pablo II, nos enseña y nos dice cómo abrimos en cuatro formas diferentes las puertas a Satanás por ignorancia, pero también habremos de compartir cómo la Santísima Virgen María en Međugorje nos ha indicado que Satanás actúa cuando no se hace oración y... Que nos indique, entre otras cosas, cómo contra Satanás se necesita la oración, el ayuno y que Dios destruye sus planes si nosotros permitimos y dejamos que nuestro Señor actúe en nuestra propia vida. Tocaremos algunos de los mensajes más importantes donde nuestra madre nos advierte de este momento que vivimos en que Satanás quiere adueñarse de la humanidad. Pero también antes de iniciar queremos invitarlos a todos a que si les gusta este video nos regales un like, actives la campanita de notificaciones, te suscribas al canal, nos sigas en las redes sociales. Y esta es la última llamada que les hacemos a todos con todo cariño para que nos acompañen al Festival de la Juventud. Nos quedan únicamente cuatro lugares. Nos vamos del 28 de julio al 9 de agosto todavía tienes posibilidad de inscribirte. Comunícate o llámanos urgentemente al WhatsApp más 5255 3184 181. No esperes a que la gospa se vaya de meyugoria. Ven a vivir este pedacito del cielo con nosotros. Comenzamos pues, queridos amigos. Queridos amigos... En varias ocasiones la Santísima Virgen María nos indica la forma en que Satanás quiere acabar con nosotros, quiere destruirnos, pero desgraciadamente no queremos entender o hacer caso. El gran éxito que tiene el maligno en estos momentos, ha dicho la Virgen María en algún mensaje, es hacernos creer que Él no existe. Y es cuando más en este momento Satanás está cosechando almas. Sabemos también, ha dicho la Gospa, que Satanás está siempre al acecho, he buscando cualquier momento en donde nos perturbe y nos quita la paz, sobre todo cuando no hay una vida sacramental. Hemos hablado anteriormente cómo Satanás está luchando contra Mejlgoria y cómo nos obstaculiza el camino de la santidad. Nosotros nos ponemos en sus manos sin reflexionar muchas veces que lo que estamos haciendo no es de Dios y se nos olvida también en estos momentos utilizar objetos benditos, sacramentales. Satanás, ha dicho la Gospa, quiere el primer lugar en la vida de los hombres, quiere la guerra y el odio y es por ello que Satanás ataca en el mundo sin paz. Satanás, ha dicho la Gospa, desalejarnos de la oración, inquitar nuestros corazones y agitar al mundo como las olas en el mar. Quiere arrastrarnos al pecado. Sin embargo, este día habremos de compartir todo ello para que estemos claros y conscientes y también sepamos cómo Satanás podemos nosotros, sin darnos cuenta, abrir cuatro puertas por las cuales el maligno puede intervenir completamente en nuestra vida. Y es por ello de este video para que abramos los ojos y estemos conscientes de estas realidades. El día 25 de julio del año 2020, nuestra Santísima Madre en Mayugoria dio el siguiente mensaje. La cruz sea estímulo para el triunfo del amor, y dijo ella, Queridos hijos, en este tiempo turbulento en que el demonio está cosechando almas para atraerlas hacia sí, los llamo a una oración perseverante para que en la oración descubran al Dios del amor y de la esperanza. Hijitos, tomen la cruz en sus manos, que ella sea para ustedes estímulo de que el amor triunfa siempre, especialmente ahora que la cruz y la fe son rechazados. Con sus vidas, queridos hijos, sean ustedes reflejo y ejemplo de que la fe y la esperanza aún están vivas y que un mundo nuevo de paz es posible. Estoy con ustedes, intercedo por ustedes, ante mi Hijo Jesús. Gracias por haber respondido a mi llamado. En este mensaje, queridos amigos, la gospa lo dice, es un mundo turbulento en el que el demonio está cosechando almas para traerles hacia sí, y es precisamente lo que quiere la gospa evitar en cada uno de nosotros, que regresemos al verdadero camino en estos tiempos, en donde Satanás quiere el odio y la guerra. Asimismo, nuestra Santísima Madre siempre nos ha dicho, hijitos, decíanse por Dios y contra Satanás. Y esto lo dijo por primera vez el 25 de mayo del 87, donde nos dijo, Queridos hijos, invito a todos a que empiecen a vivir en el amor de Dios. Queridos hijos, ustedes están listos a cometer pecado y ponerse en manos de Satanás sin reflexionar. Los llamo, llamo a cada uno de ustedes a decidirse por Dios y contra Satanás. Yo, hijito, soy su madre y por eso quiero guiar a todos hacia la perfecta santidad. Quiero que cada uno de ustedes sea feliz aquí en la tierra, así como también pueda ser feliz en el cielo. Esto es, queridos hijos, la razón por la cual vengo aquí y mi deseo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Efectivamente, queridos amigos, cuántas veces sin reflexionar que hemos el pecado y abrimos puertas que no son de Dios y abrimos puertas en las que después decimos Señor o al sacerdote es que yo no sabía que esto estaba mal, yo caí por ignorancia en esto o en aquello y el sacerdote nos sabrá decir en todo momento como lo ha hecho el Padre Enzo en Medjugorje Padre Franciscano. Es cierto, te metiste en aquello por ignorancia, pero sabes una cosa, Satanás se aprovecha de la ignorancia porque Satanás sabe y sabía que tú no sabías. Y es una de las armas completas de Satanás, aprovechar la ignorancia del hombre. Es por ello que este día quiero compartir con ustedes una catequesis que tiene mucho a bien que ver con estos tiempos que vivimos, en donde Satanás está cobrando más y más fuerza por aquellos que no conocen el amor de Dios o aquellos que vivimos una vida tibia, sacramental, aquellos que no queremos seguir los mensajes de meyugoria de la Reina de la Paz, que nos marcan únicamente el camino de la salvación. Es pues en esta catequesis en donde el Padre Gabriel Amor nos va a compartir cómo protegernos de los ataques y acechanzas del demonio, y en esta catequesis aparte el Padre Amor detallará de una forma especial para todos cuatro formas a través de las cuales Satanás intenta atacarnos y nos va a revelar aspectos que muchos de nosotros ignoramos porque abrimos puertas al maligno sin darnos cuenta, como ha dicho la Santísima Virgen María. Hay una especial atención en todo esto, en el tema de todo lo que tiene que ver con los maleficios y las distintas funcionalidades que tienen, en la clave de la magia negra como también la brujería, los encantamientos, el mal de ojo, los sortilegios, entre otros. Y sí, sé que parece imposible creer que un católico como tú o como yo practicamos estas cosas, pero ahora que hemos estado yendo a y últimamente, nos hemos encontrado con casos muy tristes de personas que sufren consecuencias tremendas de todo ello. Asimismo, habremos de compartir en un breve espacio también en este contenido, de alguna forma, cuáles son las consecuencias de haberse metido con Satanás. Las consecuencias del espiritismo y de todo lo que son las prácticas esotéricas y cómo nos dañen la salud espiritual a todos y a cada uno de nosotros. Pues este es en sí el contenido de esta entrevista inédita que hicieron al padre Gabriel Amor. Dice lo siguiente una pregunta que me hacen a menudo como exorcista es si ¿sí hay en el mundo muchas personas que están siendo afectadas por el maligno en términos generales. A lo cual quiero responder que no, no solo yo, sino muchos exorcistas en el mundo en estos momentos, hemos analizado y hemos encontrado que hay un gran número de personas muy infelices que sin mostrar realmente signos de posesión diabólica recurren al ministerio del exorcismo para ser liberados de sus sufrimientos y enfermedades, rebeldes adversidades y también desgracias de toda clase. Ahora bien, quiero comentar que muchos vienen a nosotros y recurren, dice el padre Gabriel Amor, para solucionar sus problemas, su situación, su tristeza, su desolación, pensando que con un exorcismo lo van a llevar a cabo. Sin embargo, son realmente muy pocos los afectados de esa forma, los que realmente requieren de un exorcismo verdadero. Ahora bien, también es importante aclarar que en estos últimos tiempos sí están aumentando los casos en donde se tiene que llevar a cabo realmente un exorcismo. Y esto se debe básicamente a situaciones como este mundo consumista de Occidente, en el que el sentido materialista y hedonista de la vida ha hecho perder la fe a la mayoría de las personas. Creo, dice el Padre Amor, que especialmente, por ejemplo, en Italia y en Europa, buena parte se le deben al consumismo y al socialismo, que con doctrinas marxistas han dominado la cultura de la educación y el entretenimiento. En los últimos años en Roma, por ejemplo, se estima que el 12% de los habitantes van únicamente a misa dominical y es un país católico. Obviamente, por ejemplo, al no ir la juventud, los jóvenes a misa, crece en ellos la superstición y de ahí la difusión especialmente de todas las prácticas de espiritismo, la magia, el ocultismo con el añadido de las nuevas vertientes del New Age o Nueva Era, como los hoy el sem, el yoga, la meditación trascendental todas estas prácticas basadas en la reencarnación y en la disolución de la persona humana, en la divinidad o en todo caso en doctrinas inaceptables para un cristiano. En estos tiempos ya no es necesario ir inclusive como antes a la India para una escuela de algún gurú o de alguna persona dedicada a este tipo de cosas. Esto lo puedes encontrar inclusive en Roma, en cualquier parte del mundo, en la puerta de tu casa, a menudo a un lado de tu casa. Los jóvenes piensan que no hay nada malo en este tipo de prácticas, aparentemente lo ven inofensivo, sin embargo llegan a alcanzar estados de alucinación o casos de verdadera posesión satánica. Y a ello agregaría también a este problema la propagación de las sectas, muchas de las cuales son de vertientes satánicas directas. La magia, el espiritismo, por ejemplo, son impartidos por varios canales de televisión en el mundo entero. Los libros también se pueden encontrar en varios kioscos. Y el material para la magia también se distribuye por correo. Además que existen los juegos de mesa. Agrego varias series de periódicos y programas de terror donde a menudo se agrega una sensación de perfidia satánica hacia la sexualidad y la violencia. Luego también tenemos, por ejemplo, la difusión de cierta música de masas que involucra al público hasta la obsesión total. Me refiero básicamente al rock satánico al fenómeno backmasking, mensajes subliminales grabados al revés. En muchas ocasiones he sido yo invitado a hablar a algunas escuelas secundarias donde experimenté el gran impacto en los jóvenes por parte de estos vehículos de Satanás como la música satánica, el rock, la música. Es asombrosa la forma en que se extiende y que estas diversas formas de espiritismo y magia en las escuelas secundarias se propagan por el lado de la música y todo lo anteriormente señalado por un servidor. Esto que he comentado no solamente se da en las grandes ciudades como Roma, en las principales capitales del mundo, se da también en pequeños pueblos. Y no quiero quedarme callado sobre cómo demasiados hombres de la iglesia inclusive se desinteresan ya totalmente de esos problemas, los mismos sacerdotes, dejando por tal motivo a los fieles expuestos a indefensos. Creo, ciertamente, y lo digo, que fue un gran error eliminar los exorcismos casi en su totalidad del rito del bautismo. Considero además un grave error haber suprimido sin sustituir la oración al arcángel Miguel que se rezaba al final de la Santa Misa, aquella que dice, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las perversidades y asechanzas del demonio, que Dios manifieste su poder sobre él es nuestra humilde súplica, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos para la perdición de las almas. Amén. Esta fue suprimida, mas nunca fue sustituida por ninguna otra. Sobre todo, también quiero confirmar, dice el Padre Amor, considero una falta imperdonable que reprocho a los obispos el haber dejado morir toda la pastoral exorcista en cada diócesis. Cada diócesis debería de tener al menos un exorcista en la catedral y debería haber uno en las iglesias y santuarios más concurridos del mundo. Hoy, el exorcista tristemente es visto como un ser raro casi inalcanzable. En cambio, su actividad tiene un valor pastoral indispensable que sustenta la atención pastoral de los que predican, de los que se confiesan, de los que administran los demás sacramentos. La jerarquía católica, desde el más alto nivel hasta el más bajo, debían recitar y debíamos recitar enérgicamente un mea culpa. Yo, por ejemplo, quiero que sepan, Padre Amor, conozco a muchos obispos italianos, pero solo conozco a algunos que alguna vez han hecho exorcismos, que han sido testigos de los exorcismos o que se sienten en este momento adecuadamente para enfrentar este tipo de problema. Así pues nos encontramos en la condición de haber casi perdido la escuela en el pasado del exorcista práctico que instruía al nuevo exorcista. Hoy, lamentablemente, dice el Padre Amor, se está perdiendo esta instrucción. Ahora volquemos el argumento al tema de cómo actúa y opera el demonio en el mundo y cómo puede hacerle daño a una persona en general, ya que nadie nos lo quiere dar a conocer. Cómo actúa y opera el demonio en el mundo actual y cómo puede hacerle pues daño a una persona en general. Existen, dice el Padre Amor, cuatro razones o circunstancias por las cuales el demonio puede atacar y generar un efecto opresivo en una persona. Lo vuelvo a repetir. La primera razón es porque simplemente Dios por voluntad permisiva lo permite. La segunda razón es porque alguien ha sido víctima de un maleficio y por ahí ha entrado la presencia del maligno. La tercera razón es por haber consentido pecado grave y a través de este pecado se le ha abierto la puerta al enemigo. Y la cuarta y última razón es por haber interactuado o entrado en contacto con personas, con lugares, con prácticas espirituales peligrosas como el ocultismo, el espiritismo. Expliquemos la primera casa, pues. Cuando el demonio nos ataca con el permiso de Dios, por voluntad permisiva de Dios, significa que nada sucede sin el permiso directo de Dios. Es decir, tal vez no hemos hecho necesariamente algo malo, pero a través de estos ataques que Dios ha permitido en nosotros, ataques de Satanás, podremos santificarlos más u ofrecer estas vejaciones para reparar en los demás. Que nos quede claro, quiero decir, dice el Padre Amor, que Dios nunca quiere el mal, sino que simplemente lo permite. Por eso nos ha creado libres y sabe sacar el bien de un mal, aun de la maldad. El primer caso que consideramos tiene la característica de que no interviene la culpabilidad humana, sino solamente es una intervención diabólica, así como Dios permite habitualmente la acción ordinaria de las tentaciones de Satanás, dándonos para ello todas pues, las gracias para resistir y obtener entonces el bien para nosotros mismos. He dicho que de un mal Dios saca un bien. Y por ello nosotros somos fuertes porque Dios nos da las gracias necesarias para salir adelante en este primer caso. Dios puede permitir a veces la acción extraordinaria de la posesión de Satanás para hacer al hombre humilde o que adquiera paciencia y ofrezca mortificación. Podemos recordar dos casos que ya hemos tomado en consideración. El primero es cuando hay una acción externa del demonio que provoca sufrimientos físicos como las vejaciones que sufrieron, por ejemplo, tanto el Santo Cura de Ars como el Padre Pío de Pietrechina. Este es el primer caso. En el segundo caso es, por ejemplo, cuando se permite la vejación real. Hablando del primer caso, en que sin tener culpa, Dios lo ha permitido inclusive en la vida de muchos santos. Tal fue el caso, repito, del Santo Cura de Ars, del Padre Pío de Pietrechina. Pongamos otros ejemplos, como fueron aquellos dos casos de beatificación realizadas por el Santo Padre Juan Pablo II el primero a Don Calabria y el segundo a su María de Jesús crucificada, la primera a beatificada. En ambos casos, estas dos personas, sin causa humana ni culpa de ellas mismas, fueron afectadas y hubieron periodos de verdadera posesión demoníaca, satánica en cada uno de ellos, en donde los bienaventurados ahora dijeron e hicieron cosas contrarias a su santidad y sin tener ninguna responsabilidad lograron llegar a la santidad. Ahora, expliquemos la segunda razón. Cuando alguien ha sido víctima de un maleficio y por ahí ha entrado la presencia del maligno, cuando se recibe un maleficio, también en este caso muchas veces no hay culpa por parte de la víctima de este mal. Pero ya no contribución humana es decir, se ha utilizado a un brujo, a un mago, a un santero para mandar ese maleficio. Quiero limitarme a decirse, el Padre Amor, que la maldición el maleficio es dañar a otros por la intervención de alguien. Se puede implementar de muchas maneras diferentes, por objetos o bebidas ingeridas, entierros, el mal de ojo, maldiciones, etc. Pero digamos inmediatamente que la forma más utilizada es el encantamiento, que es la causa más frecuente que luego encontramos en los afectados, por posesión o por otras afecciones preternaturales. Realmente no sé cómo se puede justificar cuando esos clérigos que dicen que no creen en la brujería, y menos aún, no puedo explicar cómo estas personas pueden defender a sus fieles si están también ellos mismos afectados por estos mismos males, los mismos sacerdotes. Alguien se pregunta, ¿por qué Dios puede permitir estas cosas? ¿Sí? Recuerden que Dios nos creó libres y nunca niega ni reniega de sus criaturas, ni siquiera de las más perversas. Luego... Al final hace un balance y da a cada uno lo que le corresponde, porque cada uno será juzgado según sus obras. Mientras tanto, dice el Padre Amor, podemos hacer buen uso de nuestra libertad o podemos abusar de ella y afrontar entonces las consecuencias porque lo que siembras es lo que cosechas. Podemos ayudar a otros o podemos dañar a otros con tantas formas de opresión. Por citar una de las más graves, quiero por ejemplo compartir esta, Alguien puede pagarle a otra persona para que acabe con la vida de otra persona, un asesinato, y Dios no tiene por qué detenerlo. Así también puede pagarle un mago a un hechicero para que le envíe un maleficio a una persona. Incluso en este caso, no se requiere que Dios lo impida, incluso si de hecho lo llega a impedir y pasa recurrentemente, por ejemplo, los que viven la gracia de Dios, los que oran con más intensidad, ellos están mucho más protegidos que aquellos que no practican, o peor aún, aquellos que viven habitualmente en el estado de pecado. Por último, agreguemos una realidad que también repetiremos en este momento: el campo de los maleficios y otros hechizos. Es el paraíso este de los estafadores y de los tramposos. Los casos reales son un porcentaje mucho, muy pequeño en comparación con las falsedades que reinan en este sector. Este terreno, además de ser muy fácil para proporcionar engaños, también se presta muy bien para la sugestión o las fijaciones en las mentes de los demás débiles. Entonces, es importante que el exorcista esté en guardia, pero que todas las personas con sentido común también estén en guardia. Ahora bien, queridos amigos, dice el Padre Amor, Expliquemos la tercera razón por la que nos puede atacar el demonio. Cuando hemos consentido pecado grave y se le ha abierto la puerta al maligno. Así es. Lamentablemente esta es una de las causas que más está creciendo en estos últimos tiempos, en este siglo XX. En estos tiempos está creciendo el número de personas afectadas por el demonio, ya que en el fondo la verdadera razón es siempre la falta de fe. Cuando más falta de fe hay, más crece la superstición, esto es un hecho matemático, lo digo yo exorcista, por así decirlo, creo que el evangelio nos presenta un ejemplo emblemático en la figura de Judas. él era un ladrón, quién sabe cuántos esfuerzos hizo Jesús para llamarlo y corregirlo, recibiendo sólo negativos y el endurecimiento mayor y mayor de su corazón por parte de Judas en este vicio que tenía del robo. Llegó al final cuando le ofrecieron entrar a Jesús por 30 piezas de plata, y así pues leemos en el Santo Evangelio esa terrible frase durante la última cena que le dice: Y entonces Satanás entró en él. Es decir, que Judas, Judas fue poseso. No cabe duda que se trataba realmente de una verdadera posesión demoníaca. En el estado actual, desgraciadamente de desintegración familiar, yo he tenido casos. En que las personas afectadas por el maligno vivían en estados materiales desordenados, con otras faltas añadidas. Hasta aquí, queridos amigos, esta primera parte, la próxima, el próximo lunes, de este tema tan fascinante que estamos tocando y que nos debe importar para saber en qué grado y hasta qué grado Satanás puede atacar y lastimarnos por ignorancia, por desconocimiento de nuestra propia fe. Abramos el corazón al que nos pide la voz para la reina de la paz para estar siempre atentos, para tener siempre la lámpara encendida, mantenernos en esta gracia, llenarnos de amor y de misericordia. Los invitamos para que la segunda parte la continuemos escuchando el próximo lunes 22 de julio de 2024. Abramos el corazón y comparte este video con todos para que de veras nos demos cuenta que nos hemos metido en cosas que no son de Dios. Quiero además de invitarlos a que los sigan escuchando la próxima semana el lunes 22 para que nos acompañen a la próxima prenación que todavía nos quedan algunos lugares, del 28 de julio al 9 de agosto del año 2024, Trece días inolvidables, maravillosos en Mellugoria. vengan a vivir el Festival de la Juventud con nosotros. Comuníquense al WhatsApp más 5255 3184 881 No tengas miedo en ir a Mejugoria, es la gospa la que te invita y como dice ella, hijito, gracias por haber respondido a mi llamado. Si supieras cuánto te amo, lloraría de puro gozo regálanos un like activa la campanita de notificaciones suscríbete al canal y síguenos en las redes sociales vámonos a Medellín y un saludo.